Buenas, ¿qué tal estáis? Volvemos de nuevo con Octopath Traveler. Vale. Estamos ya en la recta final del juego. Intentar subir un poco de nivel. ¡Hola! ¡Hola, tío Rumble! ¿Qué tal? Me he conseguido. Me he conseguido hoy. ¿Qué me ha llegado? Glory Days. Es tipo. Se ha entrado pronto, sí. Muchas gracias, hombre. Es tipo helicóptero. No sé si te suena a juego de Game Boy clásica. Sigo promocionando la tienda. A ver si lo pongo en un cartito por aquí. Que el día 2 de octubre abro tienda de videojuegos en Barcelona. Tengo muchas ganas de abrirla. Pero hay tanta cosa que hacer. Uf. Vale, aquí estamos. He subido un poquito de nivel. No mucho. Tengo a. A ver, es que aún le falta un montón. Es lo que odio, el papeleo, ¿eh? Y ahora también se suma que tengo que comprar muebles. Tengo que ir a IKEA y pillar. Ya tengo más o menos lo que tengo que pillar. Ya sé más o menos. Pero hostia. Acabó. Vale, 40. Bueno. Voy a la parte final que estábamos aquí. Estábamos aquí. Seguiremos por aquí. A ver. Bueno, si he intentado matar al jefe de donde hemos estado. La escalera que habéis visto. ¿Se ha visto? Bajando en el dungeon hay un. No, sí, hasta. Es horrible. Acabas asqueadísimo. A ver si puedo comprar ítems aquí. Ah, mira, sí. Y aquí puedo dormir. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mola porque está hecha polvo el poblado, pero los negocios siguen abiertos. Qué grande. Mira, aquí está para comprar ítems. A ver si hay algo que pueda pillar. Vale, aquí hay mucha cosa. Está bien. No, no me sirve. Vale. Ah, mira, aquí otro. Nada, vale. Sigamos. Por estoy intentando. Pues sí, de momento, mira, de momento van que los conozco y que hay buen rollo y Perita Gamer son pequeñitos, ¿eh? De 10.000 seguidores, entre 2 y 10.000 seguidores. Sí. Pues Perita, el loco Perita, sí. ¿Cómo era? W. W también me sigue y me ha comprado algunas cosas y me puede. Bueno, el día 2 vendrá también para hacer vídeos y demás. Y luego también Alex Torres, que es un youtuber que tiene 3.000 seguidores o así. Que sobre todo habla de comprar juegos, de dónde ir. Me hizo un vídeo del mercado de San Antonio y ahora. Me hará uno de la tienda.
Y sí, molaría hablar con Creativo en Japón, pero no sé, a lo mejor con Alphonse de Playing and Cards, a lo mejor le puedo decir que hable con Creativo en Japón, que se conocen y han hecho vídeos juntos. A ver si, no sé, le dice que venga. Estaría guay. Vale. Vámonos. La ruta del peregrinaje de Sacrapira. Pero voy a ponerlo. Sacrapira. Mira, aquí guardo partida. Vale. Ah, que llevo unos días sin jugar al Octopath. Míraos. A ver. Vale. Perfecto. Papeleo también para poner a mi nombre el... Claro, estoy con un socio. El papeleo también para poner en el contrato a los dos nombres. Luego también hablar con el ayuntamiento. Bueno, tengo un amigo que ahora también será, ahora se acaba el paro, pero quiere reunir lo que le queda de paro para montar algo también. Y me ha dicho que online imposible. No hay horarios, no te dejan ya con pillar ninguna hora para... Me pasó una foto y todo. Así que... Tampoco es tan sencillo online, ¿eh? Depende de cosas. Joder. Vale.
No, voy a... Venga, va. Ahora me curaré. Lo hacen todo demasiado complicado para mi gusto. No me refiero a esto, me refiero a... montar un negocio. Vale, aquí estamos. Portones de la catedral. Diario de Tansy. ¿Esta historia es de tu puño y letra? Antes esta pregunta, le arrebaté el libro a Audner con violencia. Este se me adelantó un poco ante tal demostración de fuerza. Me había asegurado de guardarlo a buen recaudo, de esconderlo de miradas indiscretas. Y de entre todo... Sí, sí. Por lo visto, en Estados Unidos es más sencillo emprender, pero es muy caro. Es muy, muy caro, pero te dan facilidades para emprender. En cambio aquí, aunque quieras emprender, tienes que hacer mucha cosa, rellenar muchos documentos para empezar un negocio. Y da una pereza, en serio, ¿eh? Bueno. Y de entre todos quienes pudieron haberlo encontrado, tuvo que ser él. Válgame dioses. Conozco a Audner desde nuestra tienda de infancia, época en la que empezó a actuar, aunque hasta ahora no se haya granjeado su debido reconocimiento. Yo también anhelaba subirme a los escenarios. Es que no lo entiendo, ¿eh? En serio. No entiendo que por cambiar el nombre tengas que pagar 300 pavos. Pero tenía que resignarme a ayudar en el negocio familiar. Una cerería. Y a pesar de todo, nunca renuncié a la pluma. Deleite que ocupa mi pasión y que mantengo en secreto. No me había atrevido a enseñarle mis historias a nadie, pues temía que señalaran mi falta de talento. Cerré los ojos con fuerza a causa de la vergüenza, esperando el embiste del ridículo que supondría que mi historia careciese de originalidad. ¡Buah! Es largo esto, ¿eh? ¿Me permitirías interpretar este papel? Su pregunta me pilló por sorpresa, y de mi garganta solo salió un fino hilo de voz incongruente. Sería una verdadera pena no llevarla a los escenarios, porque no la presentamos en el Festival de la Dama de la Gracia. No me lo podía creer, estaba desconcertada, pero no cabía en mí de la dicha que suponía que alguien celebrase mi trabajo. Acepté su propuesta y antepuse llevarla a los escenarios a cualquier otra cosa. Claro está, tampoco podía faltar la música que acompañase. Me puse manos a la obra a estas alturas y pese a que fuese la propuesta de Odner, era yo la que estaba llena de entusiasmo. Mary, te quiero. Estas palabras hicieron que el corazón me latiese desbocado y que mis manos se petrificasen en las cuerdas del arpa. ¿Qué te ocurre? Me preguntó Odner mientras escudriñaba mi cara. Me percaté de que ya no quedaba ni rastro de aquel mocoso que se reía al meterme insectos por la camisa. A pesar de todo, sabía que las palabras que salían de sus labios no eran suyas, eran de mi propia cosecha. A medio mes del estreno del Festival de la Dama de la Gracia, Odner ya tenía su actuación más que pulida. Con la cantidad de trabajo que tenía,
No me explico, no me explico de dónde sacaba horas en el día para ensayar. Por mi parte, encontrar un final digno se me atragantaba, por lo que me quedaba en mi escritorio hasta las tantas. Al verme de esta guisa, una noche me arrancó de mi silla y me llevó a la ciudad, ya que ya dormía. A estas horas los dioses son los nuestros, dijo mientras nos colábamos en la iglesia a mitad de la noche. No sé si fue la llama sagrada la que me guió, pero poco después me llegó la inspiración. Odner miraba callado y con atención como mi pluma se movía frenética al son de mi alma. En cuanto terminó de leer la obra, me obsequió con una sonrisa cálida como el sol. ¿Quieres casarte conmigo?, me dijo. De mi garganta volvió a salir un pequeño hilo de voz. ¿Había escrito yo ese verso? No, no recordaba haberlo hecho. Esas palabras eran de él y solo de él. Sus propuestas no me traían sino regocijo. El manuscrito que escribimos juntos, la sonrisa de Omner, una mañana y un ayer llenos de dicha. Quería que se suspendiese en el tiempo para siempre. Pero no fue así. Los clérigos vinieron a recoger su féretro, ahogado en los lamentos que llegaban por doquier. Junto a él, mi ofrenda, nuestro manuscrito y las flores amarillas que tanto amaba. No podía ser cierto. Nuestra historia no podía acabar así. Al día siguiente de terminar el manuscrito, me desperté con el cuerpo de mi amado a mi vera. Según el boticario que lo reconoció, padecía el del corazón. Las largas horas de trabajo no habían hecho más que empeorar su estado. Como no me di cuenta, teniéndolo tan cerca de mi día sí, día también. Yo lo maté. Yo lo llevé hasta el límite. Es mi culpa que nadie más. Incapaz de soportar mi cargo de conciencia, intenté continuar viviendo como si nada hubiese ocurrido, sin pensar. No obstante, cuando los recuerdos de Odner me inundaban, amenazando con ahogarme, apretaba la mandíbula hasta que creía que mis dientes se habían partido en dos. Un día me dirigí a la iglesia en la que Odner y yo nos habíamos jurado amor eterno. Allí había una cría que se acercó a mí. El pesar se hacina en nuestros corazones sin falta. Si no te liberas de él, acabará por arrastrarte a las profundidades. No tienes por qué sufrirlo a solas. Puedes compartirlo. Su candor hizo que mis emociones guardadas con llave en mi corazón me desbordaran. Escuchó hasta la última mis palabras y me abrazó con una calidez inusitada. El frío cortante de la pena y la culpa se derritieron en sus brazos. Con el tiempo, mis sentimientos por donde empezaron a desvanecerse. Mis pensamientos estaban con ella, su cara, allá donde fuese. Otro día vi con mis propios ojos cómo se deshacía en gentilezas con otra mujer. Temía que me dejase de lado. Debía atarla a mí. Fuese como fuese. Pide lo que quieras y será tuyo, le dije. Su sonrisa tan cálida volvió a dibujarse en sus labios. Encuentra la llama añil, allí donde esté en el mundo, respondió. No tardé en emprender mi viaje. Mis padres, mis lágrimas, trataron de disuadirme, pero los ignoré. Apenas había puesto pie fuera de mi ciudad y el mundo era tan vasto que se me hacía inimaginable. Fue entonces cuando conocí a una compañía teatral ambulante. Viajaban para dibujar una sonrisa en cada rincón del mundo. Sí, lo tengo presente. Sí que largo, ¿eh? Así me uní a ella y comencé la búsqueda en cada uno de estos rincones. Entonces la encontré. La llaman Jill, que ella buscaba. Estaba en una isla en los confines del mundo. Con la dicha que le traería, no podría apartarme de su lado. ¡Ay, cuánto te quiero, mi querida Trinidad! Sí, pero es interesante, porque es la historia de un personaje que hemos conocido, que la chica del poblado de Temenos le dijo que de conseguir la Yamañil. ¿Eh?
Te quiero, Tansy. Su voz tan dulce y cálida resonaba dentro de mi cabeza. Entonces me puse en las manos un viejo tomo. Era el libro de la noche. Me lo recomendó, así que lo empecé a leer allí mismo. La historia versaba sobre aquellos que no querían ver el mañana. No daba crédito. Jamás había leído algo tan sensacional. Cuando alcé la mirada me encontré con su cándida sonrisa. No había placer más sublime. Leer cada una de esas páginas a la luz de la bella sonrisa de la hermana Trinidad. Ninguna mañana portaría una luz azulenca tan brillante. Así es, no hay mañana que valga, que no amanezca nunca más, que el mañana no llegue nunca, que esto sea eterno. Mira, aquí hay otro, a ver, el príncipe de los ladrones, vale, tengo que cambiar. Tengo que poner a Thron. Sí, vale, a ver. Despierta. Despierta, Tansy. Ya, es la putada, ¿no? Si te ocupas todo el tiempo la... Pero bueno, piensa en hacer algún día. O sea, en la semana, plantéate de hacer 2 días de streaming a la semana. Organizándolo un poco todo, yo creo que podrías hacerlo. Y hacemos, si quieres, hacemos algún día un dúo o algo, hablando, jugando, lo que sea. Ya es de noche. Yo sobre todo podré por la noche, porque por el mediodía llegaré de la tienda, comeré, a lo mejor me echo un rato o ya veré qué hago. Jugaré si puedo, pero la noche seguro juego, pero por el mediodía puede que no. Hostia, pues no sé. Si quieres hacemos eso, hacemos algún streaming en dúo, o jugamos o hablamos, hacemos un debate o lo que sea. Hay gente que le mola también que ver opiniones de la gente. Despierta, Tansy, ya es de noche. Hermana Trinidad. Lo siento, me he quedado dormida. Sí, ¿no? A ver, también me apetece jugar, ¿eh? Pero después del curro de la mañana y de la tarde y tal, a lo mejor sí que es mejor descansar un poco, comer y estar tranquilo. No te preocupes. El agotamiento has podido contigo. Después de todo, has recorrido un largo camino para hacer realidad mi deseo. Señora Trinidad, quiero decir, diosa mía. Haría cualquier cosa por permanecer a vuestra vera. Sí, de la noche al 100%, sí, sí. Incluso podría estar más rato por la noche. Haría cualquier cosa para permanecer a vuestra vera. Me conmueve tu devoción. Has superado con creces mis expectativas. Te mereces el mejor de los regalos. ¿Un regalo? Te quiero, Tansy. ¿Eh? Está muy oscuro. ¿Dónde estoy? ¿Qué ocurre? Mi cuerpo... Tansy, mi poesía Tansy.
Sigue hasta el mismísimo final. Aunque esto es lo que querías, ¿o me equivoco? Al fin y al cabo, no anhelabas más amaneceres. La llama sagrada se ha extinguido por completo. No confíes tus pisadas al ocaso silencioso, pues la luz se desvanecerá. El mundo está a punto de conocer la alegría de que no llegue el amanecer. Y no permitiré que nadie frustre este destino. Encontraré a los viajeros y entraré ese maldito espejo de una vez por todas, para que nadie vuelva a avivar la llama. Pues no has podido, chica. Lo siento mucho. Ah, por cierto, a las 4 hay Nintendo Direct. Así que dejaremos la partida y le meteremos caña al vídeo, al directo de Nintendo, a ver qué juegos nos aparece. La luz de la llama sagrada ilumina en dirección al sudoeste. Con que esta es la noche. ¿Será la noche que ella mencionó? ¿Acaso es Vesibilio? ¿Vesibilo? ¿Vesibilo? Cuéntanos. Corre, corre, dúchate y así lo vemos. Buah. Yo voy a apuntarlo todo, ¿eh? Pues todo lo que me interese lo apuntaré. Bueno, apuntaré todos los juegos y luego marcaré lo que me interesa. Que a lo mejor es todo, ¿eh? También puede ser. Cuentan las leyendas que es el dios del terror y la destrucción. Por lo tanto, el alba debe de ser. He hablado con unos niños de la ciudad hace un rato. Resulta que mañana se celebra un concierto. Vendrá la famosa Dulcinea a bailar entre todo el mundo. Aquellos pequeños aguardan el amanecer con mirada radiante, con unos ojitos tan maravillosos que parecían piedras preciosas. El corazón de los niños solo alberga esperanza. Exacto, y por eso les he hecho una promesa. Les he prometido que robaría el mañana y se lo traería de vuelta. Tron, eres la imagen de Aeber, el príncipe de los ladrones. ¿Se supone que eso es un cumplido? No lo dudes. Así que venga, vamos a la obra, Aeber. Uf, en mi vida me he enfrentado a un encargo así de importante. ¡Hostia, qué bueno! ¿Qué te has pillado? Espada de plata. Oh, qué bueno esto. Ah, vale. Y mañana Ebaten Kaitos, madre mía. Vaya vicios, mira pegar. A lo mejor va por aquí. No se puede ir por aquí, qué cabrones. Bueno, pues por aquí. Ah, sí, ya se lo he pillado. ¿Qué tiene esto? Nada. ¿Y este? Bastón pétreo. Claro, encima me he pillado. He estado pillando todos los. ¿Ves todos estos ítems a 99? El de confusión es el que ya buscaré dónde está. Pero bueno. ¿Hay algo por aquí? Ni nada. Mira un cofre.
Bueno. ¿Y qué vende este? A ver. ¿Qué vende este? Ve. Nada. A ver. Cambio. Voy a poner a Oswald por Thron. Siento Thron. Mira, ya ha cambiado a nivel 1 de peligro. Claro, porque hemos anulado la noche. Mira. Perdón, ¿eh? Vale. Vale. Ya está todo bien, más o menos. ¿Qué tiene esta? A ver. Vale, volvamos partida. Y nos vamos a ir. Ah, no puedo, pues nada. No vamos. ¿Qué tiene este? A ver. ¿Y ahora qué? Aquí tengo que ir en barco. Me voy en barco. A ver. A ver si tengo, si así se activa. Hostia, este es nuevo. Vale. Venga, va.
Fuera. Visibilia. Ahí es. ¿Qué ven mis ojos? ¿Sabes lo que es de menos? Bien, bien. El campo de batalla de los dioses. Vesibilia. ¿Vesibilia? Vesibilia, espera. La isla de los espejismos, una leyenda transmitida en las escrituras de la Orden de la Llama Sagrada. ¿Una isla de la leyenda? Vamos, que en el mapa ni sale. En la escritura se decía que la habían sellado en el fondo del mar por el orden de la Llama Sagrada. Por el poder de la Llama Sagrada. ¿Cómo que por la Llama Sagrada? ¿Qué hace aquí entonces si la llama está como siempre, no? Eso es, pero hubo un instante en el que estuvo totalmente apagado. Apagada. ¿Y ese instante bastó para deshacer el sello? Quizá era este el plan de quienes quieren arrebatarnos el mañana. Los confines del mundo. Ahí es donde estamos, Kazan. ¿Es ahí donde invocarás a la noche? No voy a poder luchar ahora, no tengo tiempo, porque si no me pierdo el Nintendo Direct. Pero al menos ya tenemos esto. ¿Ves? Es lo que nos queda por hacer. El ir a esta isla y ya está. A ver, que en realidad hay más cosas por hacer, ¿eh? Pero... como por ejemplo, luchar contra el que hay aquí y pasar por esta zona que no lo hemos hecho. Que por aquí hay más cosas. Por aquí está el enemigo más chungo del juego. Que secreto. A ver. Sí, tengo Prime. Tengo Prime. Pero no sé por qué me quiero hacer Prime Japón y no me deja. O sea, Amazon normal, Amazon, pero no me deja. No sé por qué. Me han dado un descuento. Me han dado 5 euros de descuento y si compro algo en Amazon Fresh, me dan también un 20% de descuento en la compra. ¿Ah, sí?
A ver, por curiosidad, ¿eh? ¿Qué tengo que cambiar el idioma entonces? Es que no sé, no. Lo miraré. Ahora no, porque no tengo tiempo. Porque el Sea of Stars está para comprar en Amazon. Bueno, para reservarlo. Vale, ¿qué hago? Voy a ver dónde voy. Que no quiero liarme a luchar contra un jefazo porque no me va a dar tiempo. Me voy aquí. Vamos a parar un ratito, si quieres, y hacemos tiempo hasta. Eso está guay. Eso está guay. Qué bueno, me gustaría. Claro, no he usado. Que a lo mejor lo hago. A ver. Vamos a probar una cosa. Vamos a probar una cosa. A ver. Cuando quede uno. ¿Quién me ha hecho algo? Nada. Vale. Pues lo miraré porque el Sea of Stars me gustaría pillarlo, la verdad. Aunque no se entiende mucho tiempo con esto de la tienda, pero bueno, probaremos. ¿Qué me ha hecho ahora? Vale. Qué bueno. Lo mío también, ¿no? Venga. Es que hay muchas ganas de jugarlo, ¿eh? Hay muchísimas ganas de jugarlo. Sí.
Sí, también es cierto. Ay. Sí, lo más seguro es que también lo pide por esta live. Pagando un poco más, pero te ahorras problemas. A ver. Madre de Dios, qué bueno. Ahora con todo el dinero que tengo ya puedo comprar casi cualquier cosa, ¿eh? Digo en el juego, ¿eh? No. Ya me gustaría tener dinero en la vida real para comprar todo. A lo Florentino Pérez. Uy, batería baja. Ahora lo pongo. Ojalá, ojalá. Tengo PTs de Hikari para aburrir, ¿eh? Claro, lo suyo sería. A ver, ¿cuáles son las? ¿Se está prendido? Mira, acrílico no está prendido. Ah, voy a prenderlo. Ya que estoy. Ahora que tengo aún unos minutillos. Es que con 48.000 de puntos de trabajo, ¿qué quieres? Hala. A ver. ¿Qué más? Aprendido, aprendido. El erudito, va. Sí, yo también lo he mirado hace un rato. Pone que llega mañana. Tendré que estar en casa. Pues a vivir solo, como no. ¿Qué más? Aprendido, aprendido y aprendido. Vale. Escudo del sabio rey. Qué bueno. Hikari es una bestia parda, ¿eh? Le he puesto, claro. Además tiene. Tienen las gafas, no, era la armadura imperial que le da más 600 puntos de vida y el collar de poder que le da 1000 puntos de vida más. Y aumenta el daño de los ataques de impulso.
O sea, de los ataques de los impulsos que veis en el combate. Está bien. Una burrada, ¿eh? Fuerza interior. Vale. Aumenta. No puedo cambiarlo a Hikari. Hikari está perfecto. Hikari está perfecto. A ver. T menos. ¿Qué tiene aprendido? Vale, falta ladrón. Al ladrón y guerrero. No. Venga, va. Vale. No, este mejor, este mejor. Y esta. Este está bien. Es que es lenta, ¿eh? Es lento esto. A ver. Qué va, espera aún. Ya está bien, ya, es igual. Que es muy lento. Esto me gusta más, ¿eh? Vale, esto me lo quito. Me gusta esto. Ahora mismo es de los que tiene más defensa, ¿eh? Buah, qué bueno. Pero claro, tengo que conseguir subir también a estos cuatro personajes: a Ochet, a Partitio, a Casti y a Thrawn. Porque si no, me van a pelar en el combate final, Vale, pues lo dejamos. Vamos a guardar partida. Vale. A ver. Lo voy a
Vale, entonces, a ver. Bien. Claro, estoy viendo todo improvisado, porque si no. Vale. No. Aquí, eso es. Voy a hacer un poco más grande. Ahí. Vale. Pues queda nada. A ver qué sale, a ver qué sale. Ahora. Está bien cuadrado, ¿no? Ahora que veo. Espérate. Uy, no. Ahí, así, así. Vale, pues queda poquito, ¿eh? Uy, espera. Oh, me encantaría el Golden Sun. Uy, no se ve. Ahora. Me encantaría el Golden Sun. Buah. Nos daría algo a todos, ¿eh? Porque es uno de esos juegos que sería la hostia. Vale. Chicos. 3, 2, 1. PEGI 18. Oh, mierda. No se escucha bien, ¿no? Ah, qué pena. Se va a escuchar el audio doble, ¿no? Pero bueno, es que no sé hacer de otra manera esto. Splatoon. ¿Cómo se escucha, tío Rumble? Espérate. Ahora se veían peor. Vale. Es que no sé cómo hacerlo para mejorar esto. Ya iré mejorando, es que estas cosas ni no las controlo. Al menos se ve, se ve bien. Es raro, que aparezca esto así. Pase de expansión de Splatoon 3. Bueno, me da igual, la verdad. No, 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 a mí tampoco me llama. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Nintendo Direct no annai yaku o tsutomemasu, Takahashi desu.
Cada vez está más calvo el pobre. Splatoon 3 no expansion pass 2弾. Side order no. Pero bueno, si le da pasta a Nintendo, es normal que hagan todo esto. Player の能力を強化しながら攻略していく内容で繰り返し何度も遊べる一人用のゲームモードとして開発を進めています。配信時期は2024年の春以降を予定していますので、もうしばらくお待ちください。それではヘッドラインをご覧ください。A ver, tengo que apuntar cosas, ¿eh? The toys are back in town. Oh, mira, Donkey Kong. Donkey Kong. Mario. The rivalry that heated up on Game Boy Advance reignites on Nintendo Switch. La versión de Game Boy Advance. With his eyes on the prize, Donkey Kong has stolen all the mini Mario toys from the factory. And it's up to Mario to track him down. In each stage, contraptions and other challenges await. Observation and action are vital to your success. Mario needs to reach the key, but he can't quite cross the gap. That monkey's tail looks a little suspicious, though, doesn't it? If Mario does this, now he can get across and safely grab the key. Platform too high? Reach it with a handstand jump or a backflip. Like that. Observe and act to collect mini Marios, clear stages, and face Donkey Kong head on. In this updated version of the game, you can play with a friend in local co-op. However you choose to puzzle your way through, it's up to you to recover the toys. Mario vs. Donkey Kong launches on Nintendo Switch February 16th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Bueno. Save the Prince and the World. Persia. Guide Sargon as he sets off to save the Prince of Persia and restore the world's balance. Este se rieron, tapping into the roots of the Prince of Persia series, this game features 2D side-scrolling action-adventure gameplay. Dash through breathtaking environments in a Persian-inspired world. Don't linger too long if you hope to survive. Harness sword and bow techniques, as well as time powers, to best these hostile lands. As your journey progresses, Sargon will grow stronger and learn new abilities that expand his arsenal. Equip amulets to further boost your abilities, among other perks. The number of amulets you can equip is limited, so choose wisely. Use everything at your disposal to navigate this harsh world and defeat the mythical beasts that stand in your way. Get ready to save the prince and discover the mysteries of Mount Kaf. When Prince of Persia, The Lost Crown, launches on Nintendo Switch January 18th, you can receive the in-game Warrior Within outfit by pre-ordering the game from Nintendo eShop. Va. A ver. These games will help you chase your passions. Rev up for true arcade racing in Horizon Chase 2. Horizon Chase 2. Speed through stunning environments, each with its own dynamic art style, while overtaking your rivals on the road. Play the main campaign to unlock vehicles, courses, and more. You can also upgrade your vehicle and style it to fit your high-octane needs. Itching for more racing action? Up to four speedsters can put the pedal to the metal in couch co-op or online. Go full throttle in Horizon Chase 2, launching on Nintendo Switch shortly after this presentation. I mean, Warm up for musical mayhem in this rhythm-based adventure. Rhythm, time your button presses with the music to solve puzzles and battle bosses. Over 30 thrilling tracks await, including music from iconic Konami games. Up to four friends can battle it out in versus modes or jam together in local or online play. Super Crazy Rhythm Castle launches on Nintendo Switch November 14th.
Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Anya Forger has a new assignment from school, creating a photo diary. On weekdays, you'll head to class, then enjoy family time in the evenings. On days off, you can visit all sorts of exciting places, like the beach or an art museum, in search of subjects to photograph. How will you spend your time with friends and family? And what kind of photo diary will you help Anya make? Spy Anya, Operation Memories, launches on Nintendo Switch next year. Mario's RPG Adventure returns. Super Mario RPG is back with updated graphics. Let's go over some new and returning gameplay features. Muchas ganas de eso también, ¿eh? Time your button presses with action commands to increase damage dealt or decrease damage received. Que digas, when you time your attacks perfectly, you can now damage all enemies at once. Every successful action command will fill this gauge. When it's full, you can unleash the three-character triple move. Mola, pero ya lo sabíamos. Depending on your current party, the move will change, so experiment with different combos. Sí, ¿eh? During your adventure, pero quiero algo nuevo. Me refiero, esto ya lo sabíamos. After clearing the game, quiero un juego de digas, hostia. But these powered up bosses aren't gonna be easy. Así. Set off for adventure with Mario and friends when Super Mario RPG launches on Nintendo Switch November 17th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Sí, te voy a comprar por la eShop, claro que sí. Hey. Look alive. We're almost there. ¿Esto es Another Code? ¿Another Code? The Nintendo DS game Another Code: Two Memories returns on Nintendo Switch. Two Memories. One day, a young girl named Ashley receives a letter from the father she thought had passed away. Seeking answers, she sets off for the solitary Blood Edward Island in search of him. Once there, Ashley encounters puzzles and obstacles that hinder her investigation. Este sí me mola, ¿ves? Este sí me mola. Pero tenés de pensar. Apunta, apunta. Estoy en ello, ¿eh? Estoy en ello. She also meets a mysterious boy. What truths await Ashley me in mola this mucho place? El DDS. And no matter how hard I try, I can't remember Dad's face. Who are you? Another Code R, Journey into Lost Memories, the sequel to the original game, is also secuela, secuela del juego. So this mira. Is like Juliet, huh? Oye, qué bueno. Play both games to experience the full story. Unravel both adventures fully enhanced for Nintendo Switch when Another Code Recollection launches January 19th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after oye, this bueno, presentation. Nintendo DS と Wii で発売した2つのアナザーコードがグラフィックはもちろん全てを一新してアナザーコードリコレクションとして Nintendo Switch に登場します。発売までもうしばらくお待ちください。続いてはこちらをご覧ください。One day, a loyal toad presented a flyer advertising a show at the Sparkle Theater. Oh, ¿y esto? Princess Peach and some toads went to go see it, but then... The Wicked Grape and the Sour Bunch suddenly made their grand entrance and took center stage. Now, it's up to Peach and the theater's guardian Stella to save the play and the day. Mm-hmm. This perfect performance has become a terrible tragedy. Luckily, Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch.
The ribbon alone won't always cut it, though. So let's do this. Whoa! Peach transformed into Swordfighter Peach. By transforming, she can use fantastic show-stopping abilities. Fend off the Sour Bunch with sensational swordplay. El juego de plataformas de Peach. Can Peach save this performance and its performers? There are more stolen shows to save. Valuable artifacts from this museum have gone missing. Become Detective Peach, investigate clues, and track down who done it. Desserts have been snatched from this sweets festival. Turn into Patissier Peach and save it from a sugar crash. Bueno, se la ha ido, ¿eh? The Sour Bunch got their hands on this martial arts school. Become Kung Fu Peach and take it back from these foul fiends. Many other transformations are just behind the curtain. The stage is set. Está bien, es un como multijuego. For the spotlight. No está mal, no está mal. Princess Peach Showtime makes its debut on Nintendo Switch March 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. ご覧いただいたのは、変身によって遊びも変化するプリンセスピーチショータイムです。映像で紹介した変身以外にもまだあるようなのでお楽しみに。引き続きヘッドラインをご覧ください。はい、そうそう。Trae, trae. A new saga begins. A multi-layered RPG full of rich stories awaits in Saga Emerald Beyond. Este sí. There are six heroes to choose from. Este... A young man fights with sentient puppets. En vena. Me encanta a witch disguised as a schoolgirl to mask her identity. A crime-fighting duo chasing down a mysterious organization. A songstress mech who lost her voice and body. And a king of darkness who was recently reawakened. Select a hero, then follow their journey through 17 interconnected worlds as they strive to achieve their goals. How the story unfolds is in your hands. The choices you make can unlock different paths more than ever before seen in the Saga franchise. Fight in timeline battles, turn-based combat in which turn order is crucial to victory. Bueno, sí, use Saga Frontier era uno de los the order de, of una, actions, or los de play, los de PlayStation 1 to swing the tide of battle in eran Saga Frontier 1 y 2. Pero en realidad viene ya de la Game Boy. Saga Emerald Beyond launches on Nintendo Switch next year. The legendary Raider returns. Mira. The first three Tomb Raider games, all with upgraded visuals, are venturing onto Nintendo Switch in one daring collection. As the fearless archaeologist Lara Croft, you'll travel the world and face off against deadly foes and even deadlier legends. Climb, backflip, and swan dive through perilous quests spanning different countries and mythologies. Along the way, you'll solve puzzles to uncover treasures of the ancient world and unravel mysteries lost to the ravages of time. This faithfully remastered trilogy comes with all of the expansions and secret levels for each game. You can also toggle between the original polygon look and the upgraded visuals anytime. Veremos Tomb Raider 1 through 3. Mira, es de mi cumpleaños. Launches on Nintendo Switch February 14. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Mira, no, si traes, qué bueno. Como un remaster, está bien. This detective's got a second bolt of brilliance. Every great detective starts their day early. This is Rhyme City, a place where humans and Pokémon coexist. The detective duo of Pikachu and his partner Tim investigate various cases while searching for Harry, Tim's missing father. Tim interviews people. Pikachu interviews Pokemon. Este no and they find the truth together.
Este no me interesa. They'll also rely on other Pokémon to broaden the scope of their investigations. Follow Sense with Growlithe. Smash Rocks with Darmanitan. And Peer Through Walls with Luxray. Can Tim and Pikachu solve all the mysteries and find Harry? Find out when Detective Pikachu returns. Launches on Nintendo Switch October 6th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. De momento no hay nada así. This game's a real toot. Raise your brass for the quirky rhythm game, Trombone Champ. Holy Wow Studios. Play the notes in time with the music as best you can. But how you play that horn is up to you. You can use gyro controls to adjust the pitch up and down. Bueno, fue a mi hijo, motion camera on the right Joy-Con control. Creo, creo. The controls are pretty unique, and mastering every control scheme won't be a walk in the park. Honk your way through nearly 50 songs spanning various genres, from classical to electronica and everything in between. Plus, wow. Up to four musicians can band together in local esto no, multiplayer. No es para mí esto, ¿eh? Trombone Champ slides onto Nintendo Switch shortly after this presentation. No es para mí, no. Battle your way to victory in these Nintendo Switch games. 10 teams of 3 will duke it out for survival battle in crash. This online battle royale brawler. Knock your opponent's health down to 0 and deliver a finishing blow. Or shove no him interesa, off the no. collapsing terrain to win. Choose from 15 heroes inspired by a different Emerald. Work with your allies Mario RPG, to be the last team standing. Another code, another code. Battle Crush is free to play and launches first for consoles on Nintendo el Switch Persia, next spring. A Mario vs. Donkey Kong will be available this October. Lead your mercenaries to fame and fortune in this open world War tactical things. RPG. Take up various contracts, from protecting townsfolk from thieves to vanquishing the land's most notorious figures. Este me llama. Before battle, equip your mercenaries with the best gear and skills to claim victory and live to see another day. Este me llama. Up to four players online can jointly command a troop and journey together across this vast world. War Tales launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch shortly Mira. After this presentation. No. Run and gun in this reimagining Contra. Of the beloved NES classic, Contra. Blast through explosive stages with a devastating arsenal of weapons to crush the Red como Falcon clásico, forces. Además. Spring into action with easy pickup and play controls and a variety of difficulty options. This reimagining from Konami and WayForward features new weapons, enemies, powerful super attacks, and a four-player co-op mode. Contra Operation Galuga storms onto Nintendo Switch early next year. ¿Qué más? Liberate your kingdom. Reclaim your destiny. Tis a grievous tale which speaks of Febreth, one of stolen destiny, stolen minds, and stolen nations. Yet as the world stands consumed by immense evil, a fallen prince shall rise again, lighting his path. That is the ring of the unicorn, ancestral treasure of Cornea's royal lineage. Legend speaks of your ancestors wielding it to purify evil. Me mola mucho cómo se ve, ¿eh? And the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Walk it I will, brother. Freely traverse an expansive world. Gather new allies, forge your bonds, and lead the liberation to glorious victory. Cultivate a grand army with over 60 unique characters, from humans and elves to massive beasts,
and heavenly angels. Today marks our first foray into the mists of despair which hang heavy over our heads. It may take days, months, or even years, but I shall see the duties of my bloodline fulfilled. Atlas, lo sabía. Present the rebirth of tactical fantasy RPGs. Unicorn Overlord. Available March 8th, 2024. Unicorn. Overlord. Ese cae también, ¿eh? Contra para el año que viene ponía, pero no recuerdo si ponía alguna fecha exacta. Luigi's Mansion 2. Mira, welcome to Evershade Valley, a place that's screaming and teeming with the supernatural. Luigi, our faint of heart hero, was sent here to check it out. Este unicorn overlord me ha triunfado. No spooky adventure is complete without this vacuum-like device, the Poltergust. Use it to light up dark areas, vacuum up objects, and interact with the environment. It's a handy tool for your paranormal escapades. Plus, when you spot a ghost, pop! You can stun them with the strobe ball, then vacuum them up. You can even grab multiple ghosts at once. In this game, you'll find Ghosts Haunting, a former plant research lab, a broken-down clock factory that's full of sand, a mine covered in ice and snow, and even more places. ¿Puedes creer que nunca he jugado a un Luigi's Mansion? These troublemakers will use every trick in the book to block your path. Can Luigi summon his courage and save the day? Looking for other ghost hunters? Up to 4 players online can do some exercise across different multiplayer modes. Luigi's Mansion 2 HD. Nintendo Switch next summer. Esto para la gente que decía que iba a salir a consola. La Switch 2 en marzo del año que viene. No va a salir. A ver. Ojo, interrogante.大きな果てなブロックが見えてきましたが、実はこの果てなブロック、現在京都府宇治市に建設中の任天堂資料館の屋上に描かれているものなんです。この資料館の正式名称は任天堂ミュージアムに決まりました。任天堂ミュージアムはその名の通り、今までに発売された様々な任天堂製品を展示する施設になります。 現在 2023年度の完成を目指して建設を進めています。オープンの時期など詳細については改めてお知らせしますので、もう2つ目はアミーボに関するお知らせです。アミーボス、ミラ、ゼルダとガノンドロの発売が11月3日に決定しました。そして ゼノブレード3のノアと2024年1月19日に発売します。さらに新たなアミーボとして大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルからソラの発売が決定しました。これによってソラのスペシャルの全ファイターがアミーボに勢揃いします。発売は2024年を予定していますので、 楽しみ。わあ、ese va a venderse la hostia。以上、お知らせでした。続いてはこちらの映像をご覧ください。 A ver. Algo guapo. F0. Pero va a ser solo el de Super. Returns as a 99 player battle royale. Como el Tetris 99. Como el Tetris 99. Race on classic F-Zero courses with machines from the original Super NES game.
tear through courses and high-speed races. But be careful. Your power meter will decrease if you crash into pilots or guardrails. If it hits zero, you're out. You'll need to avoid collisions and conserve your power meter to stay in the race. Mola esto. Esto sí que lo jugaría, ¿ves? Risky? Spend some of your power meter for a temporary speed boost. You can also collect super sparks, which appear when machines collide, to boost up to a special path called the Skyway. It's your best chance at bypassing your rivals and jumping into a higher position. Complete goals while este you're caerá, racing to unlock cosmetic options puede ser, for your machine. Me mola, me mola. Qué bueno. 99 players, one winner. It's time to race your way to first place. Because F-Zero 99 claro. will be available exclusively for a chocar, pero porque es imposible esquivarlo todo. Presentation. 30 年以上の時を経て、F-Zero がバトルロイヤルになってよみがえります。Nintendo Switch Online に加入していると購入できる。このスーパーファミコンのコントローラーにももちろん対応しています。ぜひ1位を目指して挑戦してみてください。それではヘッドラインをご覧ください。はい、マヒドラです。Venga, va. One little hero, one humongous problem. Welcome to Vandal City, a whimsical land inhabited by small fuzzy beings called Yordles. After a party gets a little too wild, the portals holding the land together collapse and throw everything into chaos. It's up to you and your knitting magic to stitch Vandal City back together. Así como el Journey across the land to gather materials and craft items and meals for the locals. As you continue gathering and crafting, you can weave together new upgrades by unlocking more branches of the skill tree. No. Enchant your experience even further by embarking on quests and hosting festivals for the community. Can you save Vandal City? And what mysteries will you discover during your magical adventure? Vandal Tales, ah, sí, a League of Legends story, sí. launches on Nintendo Switch next year. Pues mira, este sí me molaría probarlo. Wait, did you hear that? Join best friends, Nunu and Willem, on a journey across the frozen wilds of the Freljord. Jump, climb, and vaya tela. Slide your way through a beautiful yet treacherous land. Pues este sí me molaría probarlo, every step taken and each puzzle solved will bring you closer to the truth about these friends and their past. Song of Nunu, a League of Legends story, launches Otro. First on Nintendo Switch November 1st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Let's move into formation. Mira, otro de Wario. ¿Qué hacen con estos patanes? ¡Por fin! Doblado y todo castellano. Bienvenidos, viajeros. This tropical resort contains tons of microgames that'll get your body moving. In each microgame, you'll get into a specific pose called Wario a form. Copy the form shown, then perform the correct action as quick as you can. The micro games will come one after another, so look alive. Plus, up to four players can battle it out in party mode. Reach the goal without getting caught by Medusa. Free. Or settle the score in an arena to be the last one posing. With over 200 lightning-fast microgames and multiplayer modes aplenty, everyone's in for a wacky time. WarioWare Move It launches on Nintendo Switch November 3rd. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? A heroic tale will soon unfold. Es como el Suicoden. El que es como el Suicoden. Lead an army of over 100 heroes into battle este and put an end to an empire's invasion. Hundreds. Meet Noah, a humble villager. Sane, an officer from the empire.
and Marissa, a forest guardian. These three band together to fight for a common goal. On their journey, they'll meet a variety of heroes who can join their cause. Voy a disfrutarlo. This is your home base, known as the headquarters. As allies join you, additional facilities will become available. You'll be able to tend crops, open shops, and more. Each hero you encounter has their own backstory and motivation. They may not always get along at first, but conflicts may strengthen the bonds between your heroes. Qué pintaza. Trust, betrayal, justice, and truth. A heroic tale will begin when Eiyuden Chronicle 100 Heroes launches on Nintendo Switch April 23rd. Buah, qué bueno ese. Participate in some pixel perfect play. Next stop, Octopia. Travel to a charming parallel world in this paid DLC for Eastward. Help Sam and John turn the pages of a new chapter as they adjust to country life in a mountainside village. Tend to livestock, whip up culinary delights, and restore buildings to help the village thrive. And if you're new to Eastward, don't worry. You can access the DLC even if you haven't played the main story. Eastward, Octopia ventures onto Nintendo Switch this winter. Invierno, bueno. Get back into the groove. In this sequel to Wargroove, charge across three tactical campaigns with valiant factions, including a new mousefolk faction, the Fari. Plus, you can bastante. Now supercharge your commander's group to unleash devastating attacks. Lead a roguelike offensive in es complicado, mode. También, pero guapo, es guapo. Battle friends locally or online. Or create and share your own cutscenes and campaigns. Wargroove 2 marches onto Nintendo Switch as a console exclusive October 5th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Vale. Dive and catch fish by day. Then serve them as sushi by night in the aquatic adventure Dave the Diver. Use the fish you've caught to concoct recipes and create the day's menu. Then tend to the clamoring customers at your sushi restaurant. Explore an ever-changing underwater world to find the best ingredients and strive to exceed culinary expectations. Dave the Diver launches first for consoles on Nintendo Switch October 26th. Pre-orders and a free demo swim onto Nintendo eShop shortly after poquito, this presentation. Algún anuncio pepino tiene que salir, The final wave is racing in. Here's a sneak peek at Wave 6, the final wave of the Mario Kart 8 Deluxe Más Booster Course Pass DLC. Les da pasta, Mario Kart o sea, que Wii, eso es como Daisy de la Switch. More returning characters are also being added in Wave 6. From Mario Kart Double Dash, Diddy Kong. From Mario Kart Wii, Funky Kong. And from Mario Kart Tour, Pauline. And also, Peachette. Pues... Wave 6 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster el de Madrid Course Pass ya salido. To Nintendo Switch this winter. El de Madrid ya salido. This DLC can be purchased on its own, while active Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack members can also enjoy it at no additional cost. Plus, a physical version of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC saldrá físico todo. Bundled with some extra goodies is racing into stores October 6th. Está bien. Something new is among us. Una expansión de Among Us. No sé si ya no va a tener mucho éxito esto, ¿eh?
es divertido ver a la gente discutir. Cuando he estado en un directo, me ha hecho gracia discutir y, o sea, ver cómo discutían y demás. Pero jugar yo no me interesa, la verdad. Nuevo mapa. The Fungal. This new map for Among Us is free and launches this October. Vale. ¿Qué tal está acá? Nos falta un anuncio. Nintendo Direct をご視聴いただき、ありがとうございます。Un anuncio más, ¿eh? 様々なタイトルをご紹介してきましたが、9月以降に任天堂から発売するタイトルをまとめたダイジェスト映像をご用意しましたので、ご覧ください。Vale, aún falta algo más por anunciar Pepino, ¿eh? Seguro vamos. A ver. Pero no ha sido un Nintendo Direct de esos antológicos. ¿Sabes? これから発売するタイトルをお楽しみに。Buah. 次が最後の映像となります。Me encantaría. A ver. Es algo de Mario. Ya. Un Paper Mario. Es un Paper Mario. Sí, es un Paper Mario. Bueno, está bien, son buenos juegos. No me disgustan. Sí, 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 me mola, me mola. Qué grande eso. Mira, una que voy a pensar ahí. Puerta milenaria. ¿Es el de GameCube? Venga, que viene. GameCube で発売したペーパーマリオ RPG は、新しいゲームを登場します。当時遊ばれた方はもちろん、まだ経験していない方もマリオたちとペラペラな世界を冒険してみてはいかがでしょうか。今回の任天堂ダイレクトは以上となります。ご視聴ありがとうございました。Pues se acabó.
No, espera. Aquí. Vale, pues se acabó. No está mal. No está mal. Pero creo que no ha sido. No ha sido el mejor Nintendo Direct. Sí, hay juegos para reservar, sí, sí. Que, a ver, déjame marcar. El Donkey, el Prince of Persia, el Mario RPG, el Another Code. Sí, hubiera sido. Buah. El Tomb Raider estaría chulo, pillarlo también. El War Tales me gusta porque es estrategia RPG. El Contra. El Unicorn Overlord me ha hecho mucha, me ha molado. El F-099. El Luigi's Mansion, por probarlo. No he probado, no juego nunca. El Yuden Chronicles, tipo Suikoden. El Eastward Octopia y sale físico. El Wild Grove 2. Y el Paper Mario. Pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 juegos de del Direct. Me pillaría. Está bien, ¿eh? No está mal, pero. Ay, el Saga también. Es una. Espera, ¿dónde está el Saga? Aquí. 15. 15 juegos. Es una opción, pero claro. Es que es una pena, ¿eh? Más juegos. No me los acabo. Si mañana no viene el Baten Kaitos. Y no me ha acabado el Octopath Traveler. Qué pena, oye. Y llevo con el Octopath Traveler como 95 horas ya. Madre de Dios. Con el Tunic llevo menos, pero claro. No, el Tunic voy avanzando también, ¿eh? Y no es un juego largo tampoco. Pero. Va a ser. Veremos a ver qué podemos hacer. Pues nada, lo vamos a dejar aquí el directo. Gracias, tío Rumble, por estarte por aquí. Nos vemos esta noche o mañana. A ver si puedo jugar ya al. A Baten Kaitos. Y nada, eso. Cuidaros mucho. No os canséis. Y que vaya bien. Chao.